Good evening, buenas noches, ¿verdad? Creo que sí me pueden escuchar. Mauricio, ¿sí me escuchas? Le escucho, buenas noches. Okay, excelente, good evening, muy bien, también tenemos acá a Ever, Mauricio, hello, good evening, Silvia, también tenemos a Ángela, excelente, that's nice, a Beverly Méndez, Jairo Villanueva, Reina, Olivorio, ¿es así, Reina? ¿Olivorio o es Oli? Sí, así es, ¿verdad? Olivorio, sí. Ah, Olivorio, ok, that's nice. Sí. Okay. Thank you. Now here we have. Muy bien, gracias. Pues, para iniciar, buenas noches, good evening, everybody. Estoy silenciando a algunos de ustedes porque eso es bien importante, ¿verdad? Comenzar siempre con el with the microphone off, ¿verdad? El micrófono, con modo pues apagado y si es necesario, ¿verdad? Que activen las cámaras, ¿verdad? Durante todo el curso eso es bien necesario por el hecho de que pues vamos a estar tratando, ¿verdad? Siempre de hacer una clase muy participativa. En este caso pues no va a ser expositiva, no es solo que yo voy a estar hablando, ¿verdad? Todo el tiempo, sino que es así. Okay, so before everybody gets in the class, antes que todos entren a la clase, pues voy a hablar un poco pues, acerca del curso. A little bit about me. Voy a hablar un poco acerca de mí. So, my name is Josué Cuellar. Ese es mi nombre, Josué Cuellar. I am the teacher in charge of this course. Soy el teacher encargado de este curso. Y pues comentarles que, well, I have been teaching for 13 years. And I have the experience to teach from kindergarten to the university level. So it's a pleasure for me to be here with you. Verdad, es un placer. Tengo 13 años de enseñar inglés. Pues ya tengo tiempo de estar trabajando acá con los cursos, verdad, con el programa de inglés para el trabajo. Y pues se van a dar cuenta de que mis clases son un poquito, pues, bueno, son bastante participativas. Verdad, tenemos que la cámara de computadora que estoy utilizando funciona. Ok, thank you, Ángel. Si hay algo que me quieren comentar, también pueden utilizar el chat de, ¿verdad? Por inbox, me pueden escribir algo acá, con gusto. Normalmente tenemos dificultades, a veces tenemos dificultades con respecto al audio, a veces, ¿verdad? Por ser primera vez que estamos acá. Así que, pues, agradecerles la puntualidad, recordarles que es súper importante, ¿verdad? Estar a tiempo acá. Y, bueno, comenzar diciendo que es muy importante que ustedes siempre ingresen con su nombre real, ¿verdad? Y pues si a ustedes les gusta que le digan de una manera, pues con gusto los puedo llamar, ¿verdad? Algunos, there are some people that they don't like the first name, so they prefer the second name or the middle name. So in the case of, for example, here we have Mauricio and Jairo. I suppose that they like also the first name. Supongo que les gusta el primer nombre, ¿verdad? Así que vamos a tratar de eso, ¿verdad? De que haya un ambiente agradable, ¿verdad? Sin presión. Pero sí, vamos a estar trabajando. Así que antes que los demás se conecten, vamos a hacer una actividad bien sencilla, súper sencilla. Solo déjenme pues, comentarles que la clase sí dura pues 2 horas y a mí me gusta bastante hacer actividades así un tanto participativas. So, I know that some of you, well, most of you finish at 4 or 5 or 6 o'clock. Algunos terminan a esa hora de trabajar. I know that you are really tired. Sé que están un poquito cansadas. And congratulations. Yesterday we celebrated the Mother's Day, ¿verdad? El Día de las Mamás. Ayer lo celebramos, así que para quienes son mamás, felicidades. Un poco tardías las felicitaciones, ¿verdad? Pero acá estamos. Así que, pues, siempre paso lista, pero no en este momento. Así que, mientras los demás ingresan, voy a explicar en qué consiste este curso, ¿verdad? Son 20 clases de 2 horas.
¿verdad? Son 20 clases, entonces les voy a explicar los aspectos bien importantes. Algo que también deben de tener en cuenta es que esta clase siempre, bueno, al finalizar yo la voy a subir a una playlist de YouTube, la cual ustedes ya tienen, por lo menos tienen el link en el correo, ¿verdad? Y es importante siempre revisar el correo que les envió Inglés Corporativo, porque ahí está detallado todo, ¿verdad? Ahí está el link para ingresar al grupo de WhatsApp y ahí va a estar la playlist, ¿verdad? Entonces, si ustedes se pierden alguna clase, que espero que no suceda, pero o un dado caso ustedes quieren repasar o quieren escuchar nuevamente la explicación de un tema, pueden acceder, ¿verdad?, a esa playlist y ahí van a estar todos los videos de cada clase, pues, que van a recibir conmigo, ¿ok? So, to start, para comenzar, pues, quiero comentarles que hay aspectos súper, pero súper importantes que toma INSAFOR para tomar en cuenta como la aprobación del curso, ¿verdad? Así que solo déjenme revisar acá. Tenemos que el curso se llama English for Work Program, que es el Basic. En este caso podemos notar acá. Course of English for Work es el programa de módulo básico, ¿verdad? Sé que algunos de ustedes ya hablan un poquito más fluido del inglés, pero de eso se trata, ¿verdad? De que nosotros podamos, pues, también mejorar ciertas destrezas, ¿verdad? Que tenemos. Los requerimientos son esos, es súper importante. El nombre completo, como les mencionaba, al conectarse a la plataforma. Dos, en el caso de oyentes, que no tenemos, ¿verdad? Agregar palabra oyente luego de su nombre. Si en caso tenemos oyentes, pues, van a agregar eso siempre en su nombre. La cámara encendida durante toda la sesión. Esto es porque INSAFOR siempre revisa y antes de, pues, también de darle el visto bueno de aprobación del curso, pues, revisan que ustedes están activos y no solo dejan, pues, el celular o la cámara encendida y ustedes se van, sino que ellos quieren corroborar de que ustedes están ahí presentes. La cámara encendida, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Sé que a veces es un tanto complicado por el ambiente que estamos, ¿verdad? Pero igual, la participación activa y siempre, please, please, everybody, always, when you get into the class, cuando entren en la clase, please, the microphone off, ¿verdad? Micrófono apagado, siempre, al iniciar, después lo vamos a activar. La asistencia 100% de las clases, y la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino pues también al cumplir con cada clase completa, ya lo voy a explicar. La asistencia se toma a 3 ocasiones, 8, 9 y 9.45. Se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente y tener cámara encendida. Las sesiones de 1 a 1, esto sí es bien importante también. Si notaron, en el grupo de WhatsApp, yo envié un PDF en el cual yo les explicaba que tenemos ciertos nombres. Tendremos acá a Alejandra. No sé si está por acá Alejandra. Déjenme ver. Ángela Alejandra Rodríguez, sí estás aquí, ¿verdad? Sí, ya te vi. Bien, en tu caso, ahora comienza la sesión. Las sesiones privadas consisten en que después de cada clase van a estar 10 minutos conmigo y esto va a servir tanto como para retroalimentar sobre un tema, va a servir como para que tengamos una short conversation, para que yo les pueda hacer una entrevista o también podemos, pues, recapitular, podemos tratar algún tema que a ustedes se les dificulte. Por ejemplo, teacher, a mí me costó esto tal día. Teacher, yo no lo entendí, eso me puede explicar. Así que esos 10 minutos siempre van a servir para eso. Solo van a tener una sesión por persona. El día de ahora le toca a Alejandra, Ángela Alejandra Rodríguez. Mañana le toca a Carlos de Jesús. Y así sucesivamente le va a tocar a cada uno de ustedes. En el caso, pues, que pierdan su sesión, va a ser un tanto difícil recuperarla. Y si algunos de ustedes, digamos, no puede, alguien más puede aprovechar esa sesión. O podemos switch o podemos cambiar, ¿verdad? Así que de eso se trata las sesiones de 10 minutos, ¿verdad? De, pues, más que todo, aclarar temas, mejorar en la pronunciación, ¿verdad? Dar refuerzo de clases.
¿verdad? Y pues aquí están, los permisos no son disponibles. Yo no puedo otorgar ningún permiso, ¿verdad? No tengo la autoridad para hacerlo, ¿verdad? Así que pues ustedes han, bueno, tienen un acuerdo o un convenio, ¿verdad? Que deben de asistir acá, ¿verdad? Así que pues lastimosamente no les puedo dar permiso. Por eso es importante estar acá pues siempre presente. Y no solo al final de la clase, sino que conectarse, ¿verdad? Todo, lo más que se pueda con respecto a la clase. Bien, tareas y evaluaciones. Dicen, es necesario obtener el 80% promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Ya les voy a explicar esto. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Ya lo voy a explicar también. La fecha límite para terminar el examen, bueno, esto es del curso pasado, ¿verdad? Y el manual. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de tercero de ninguna sesión. Ya voy a explicar también esto del manual y de las tareas. Y igual, ¿verdad? Botón de silencio, mute, cámara, chat. Los breakout rooms son los grupos que vamos a hacer de conversación. Y así. Bien. Explico lo de las tareas. Tenemos una plataforma. En esa plataforma deben de completar una tarea después de cada clase. Esta tarea es súper corta. Es cortísima. Realmente no se van a tardar más de 3 minutos en hacerla. Porque son como 5 preguntas que les hacen con respecto al tema. Ahora, después de cada semana, ¿verdad? Deben de terminar, digamos, 5 tareas. La tarea de ahora del lunes, la de martes, miércoles, jueves y el viernes. El sábado yo paso notas. Yo no califico, sino que yo solo paso las notas que me da la plataforma, ¿verdad? Así que con respecto a las tareas, eso es importante. Si gustan, pueden hacerlas después de cada clase o pueden hacerlas el viernes, cosa que yo no se lo recomiendo porque se les va a acumular. Entonces tenemos, repito, tareas que le van a tomar, oigan bien, 3 minutos de su tiempo después de cada clase. A medio curso, o sea, después de 2 semanas, tenemos un examen de medio curso, así se le llama, y el examen final. Así que es importante, recapitulando, la asistencia, que hagan las tareas, que hagan los exámenes, y al final, pues, que hagan una encuesta que se les va a explicar, ¿verdad? Así que, pues, eso es básicamente de lo que trata, pues, la aprobación de este curso. Si tienen dudas o preguntas con respecto a esto que acabo de explicar, con gusto, pues, yo lo aclaro, ¿verdad? Antes que nada, si alguien no tiene el manual, me lo dice y yo se lo envío. El manual es como un libro en PDF, que, pues, ahí aparecen todos los contenidos y todos los que vamos a ver en clase, ¿verdad? Si alguien no tiene el manual, me escribe en el chat. Y yo mañana se lo envío, ¿verdad? ¿Tienen preguntas o dudas con respecto a esto? Porque ya vamos a comenzar, pues, prácticamente la clase. Así que con libertad, ¿verdad? No hay problema. No problem. Hasta ahorita todo bien. Bah, excelente. Thank you. Thank you very much. Bien. Nice. Así que, pues, vamos, voy a pasar a asistencia y esto va a ayudar también para verificar que el sistema de sonido esté bastante bien. A veces sé que el micrófono falla, puede ser los auriculares, el internet y todo eso, pero así vamos a ir, pues, viendo. Así que, para comenzar, cuando lo llame, please, please, ¿verdad? Me dicen present, ¿verdad? No presente, ¿verdad? Sino que present. Y le puede tomar la asistencia. Eso es súper importante. Así que, aparte que, pues, todos sus minutos quedan también guardados en lo de la plataforma Zoom. Comenzamos. La primera persona es, bien, active su micrófono cuando lo llame, ¿verdad? Voy a ir despacio para que ustedes tengan una idea de qué números son, ¿verdad? Así que, number one, Ángela, Alejandra. Present. Thank you. Thank you very much. Number two, Carlos de Jesús. Okay, Carlos de Jesús Deras. No, not here. Okay, number three, we have Carmen Elena Avilés. Present, yes? Teacher. Thank you very much. Number four, Ernesto Abraham Aguilar. Present. Nice. Perfect.
Number five, Ever Norberto Orantes. Okay, not here. Number six, Flor Yolanda Martinez. Yes, Flor, I can see that you are trying to connect the audio. Veo que estás tratando de conectar el audio. Ya te voy a preguntar nuevamente, okay? Number seven, Hugo Ernesto Ayala. Not here, okay. Number eight, Jairo Vladimir Villanueva. Present. Thank you. Number nine, Jennifer Noemi Mata. Present. Thank you. Number 10, Jessica Beverly Giron. Present. Thank you. Number 11, Jose Naum Palacios. Present. Thank you. Number 12, Linda Vanessa Machado. Present. Okay, thank you. Number 13, Mabel Hernandez Mendez. No. Okay. 14, Mauricio Oswaldo Juarez. No. Present. Okay, thank you, Mauricio. Number 15, Naum Hernandez Asensio. This right. Present. Thank you. 16, 16, Reina Esperanza Olivorio. Present. Thank you. Number 17, Roxana del Carmen Reyes. Present. Very good, thank you. Number 18, Taira Vanessa Velázquez. Present. Thank you. Se escucha un poquito suave, ¿verdad? En tu caso, Zaira, creo que nos vamos a tener que acercar un poquito más, ¿ok? Cuando participamos. Number 19, 19, Samuel Enrique Alfaro. Present, teacher. Thank you. And number 20, Silvia Beatriz Martínez. Present, es Silvana. Okay, Silvana. Sí. Thank you. Silvana Beatriz Martínez. Ok, ya tienen por lo menos una idea de cuál es su número de lista. Nos hace falta Carlos, nos hace falta Ever, Flor, Hugo. Hola. Ok, Ever, yes. Yo soy Ever Orantes, mucho gusto, buenas noches. Thank you, thank you. Tuvo problema ahí que no escuché mi nombre. No hay problema, eres el número 5, ¿verdad? Así que, okay. Bueno. Ok, ya tienen una idea de qué números son, así que cuando comience con la lista, ¿verdad? Ángela debe estar siempre pendiente para ser la primera y así ustedes tienen pues el número con el que ustedes me van a contestar, ¿ok? Pues recapitulando, Carlos de Jesús Deras no está todavía acá. Flor Yolanda Martínez, creo que sí la vi por ahí que se estaba conectando. No. Hugo Ernesto Ayala. Mabel Hernández Méndez. Ok, bien. Entonces, no tenemos dudas, ¿verdad? Y si tienen dudas, escríbanme en el chat, ¿verdad? Puede aquí en Zoom o en WhatsApp, ¿verdad? Con gusto, yo estoy ahí pues para apoyarles. Bien. Comenzamos entonces y vamos a hacer una actividad de memory game, ¿verdad? Sí sé que deben de presentarse, deben de decir su nombre y todo eso, pero ustedes relax, todavía no. Vamos a hacer algo. Les voy a mostrar una imagen y necesito, I need you to see that picture and to, okay, Ever, con respecto al manual, I'm going to send you tomorrow, lo voy a enviar mañana, ¿verdad? Ahí en el chat, yes. Afortunadamente, vamos a ver las partes de ahora, hagamos una cosa. Se los voy a enviar después de la clase, ¿verdad? Por si quieren hacer la tarea, pueden revisarla. Ok, así que vamos perfecto, a hacer. Gracias. Ok, no problem. Vamos a hacer un memory game. Sencillo. No quiero que tomen screenshot. No quiero que tomen. Le voy a mostrar una imagen durante, ¿qué? 5 segundos. Algunos alumnos que he tenido, así los he encontrado tomando fotos, ¿verdad? No, no se trata de eso. El memory game se trata de que ustedes traten, ¿verdad? De memorizar un poco, ¿verdad? Don't be tricky. No van a ser tramposos, ¿verdad? Se van a dar cuenta que ya nos vamos a ir conociendo más, vamos a tener un poquito más de confianza y pues de eso se trata, de no tener una clase aburrida, ¿verdad? Sino que sea un poco interactiva.
I'm going to show you that image for 10 seconds. So, bueno, 8 segundos les voy a dar para que vean esta imagen. Luego les voy a preguntar a algunos de ustedes, ¿verdad? So try to memorize one or two words. Traten de memorizar una o dos palabras, ¿ok? Vamos a ver, les voy a poner una facilísima. Ok. There you go. 10 seconds. Easy, cheesy, demasiado fácil, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar y voy a preguntarles a algunos de ustedes, quiero ver, alguien que tenga cara de inocente. Vamos a ver con José Palacios, ¿ok, José? Te veo cara de tranquilito. Tell me, two colors that you saw in the pictures. Yellow and red. Easy, cheesy, fácil, ¿verdad? Fácil. Muy bien. Let's see now, Jairo, ¿ok, Jairo? Do you remember two colors or one color? Jairo Villanueva. You have to activate. Vamos a activar el. Orange. Orange. Okay. Okay. Thank you. Orange. Vamos con alguien que. Vamos a ver. Bueno, aquí todos tienen cara de bien portado. Vanessa Velázquez. Okay. Another color. Otro color. Black. Black. Okay, thank you. Let's go with Jennifer, que creo que era el color que vas a decir, Jennifer. Okay, tell me. Blue. Okay, thank you. Silvana. Pink. Pink, okay. Esa es como la vieja confiable, la que a todos nos gusta, pink. Thank you. Let's see, Elena. Blue. Mm-hmm. Blue, ya me lo dijeron. Can you mention another? ¿Puedes mencionar otro? Ah, te lo ganaron. Okay. Sí. Ok, no problem. Okay. Thank you. Let's listen to Carlos de Jesús. Tenés cara de que tenés buena memoria, Carlos, ok. So, black, ok. Ese también ya me lo mencionaron. Yo creo que todos se lo ganaron. Yes. Ok. Can you see? Le voy a dar otros, ¿qué? 4 segundos, véanlo. Faltan otros que no me han dicho, ok. Nice, ok, Carlos. And then Elena, que no se me olvida, ok. White. White, that's good. Elena. Great. Great, good. Thank you. Ever, what about you, Ever? Purple. Yeah, good, purple. That's a good color. Ok, good. Creo que ya los acabaron todos. Let's see. Yes, I think. All of them. Ah, sí, me faltan. 2 me faltan. Ok, Flor Martínez. A ver, ¿tú tienes los colores que hacen falta? Flor Martínez. El enlace está en WhatsApp. I think no. Creo que no. Bueno, ¿qué tal tú, Hugo? ¿Tienes los colores que hacen falta? No. Perdone que acabo de conectarme. Ok, no problem. Relax, my friend. Ok. I'm going to ask you later. Después te pregunto. Nahum, vos sí lo viste todo. A ver, hombre. Uh-huh. No, todavía no. Orange. Orange, sí, ese ya me lo habían dicho. Ya me lo habían dicho. Pero falta uno que no me han dicho. Green. Yeah, green. Thank you. Thank you. Green. That's green. Bien, vemos esto porque. Aparentemente, pues, son temas bien básicos, but it is important for us to pronounce well all the words. Créanme, la pronunciación no se trata solo de fluidez, de rapidez, se trata de que se pronuncien bien las últimas palabras o las vocales principalmente. So in this case, I'm going to check a little bit, voy a revisar un poco. Solo vean, tenemos yellow, pink, este es purple, no purple, ni purple. ¿Verdad? Es purple, purple, con O, purple. Blue, orange, ¿verdad? That's orange. Yes. Let's see. Okay. Orange, green, white, no white, porque white es porque white, gray, ¿verdad? Red,
black. Entonces, lo que más nos confunden a veces es este, purple, ¿verdad? Purple, orange, ¿verdad? Green, white. Eso nada más, ¿ok? Bien. Ahora sí, ya que pues ya están más relax y todo eso, bien, tenemos a otros compañeros acá. Tenemos a Hugo Ernesto, ¿verdad? Hugo, hello, Hugo. Ok, Hugo, you are number 7, ¿ok? Tú eres el número 7. De lista, ¿verdad? Solo, okay. Just keeping in mind, solo para que lo tengas en mente. ¿Quién más se nos unió? Mabel, me parece, ¿verdad? ¿Una Mabel? No. Ok, Flor, Yolanda, sí, se nos unió al final. Igual yo. Ok, Carlos de Jesús. Carlos, yes, you are number 2, my friend. Tú eres el número 2, ok? Keep in mind, para que lo tengan en mente. Flor, me falta, y Mabel, que se me han desaparecido. Ok. So, vamos a comenzar ahora con una actividad bien sencilla, that it is presentation, que sí es la presentación, ¿verdad? Déjenme ver. Ok. Ok, le voy a agradecer, como les mencionaba siempre, tener los micrófonos apagados y tener la cámara activa. Eso es súper importante. Ok, let's go with affirmative and negative statements. Tenemos las oraciones afirmativas y negativas que yo sé que ustedes ya las conocen. Esto es, como dicen, a piece of cake, ¿verdad? Esto es como para bebés, ¿verdad? Así que comenzamos. En este caso, vamos a comenzar con la introduction, que es, aquí me van a decir, hi, hello, good evening, my name is, pero ojo, y oído también, necesito que me digan name, ¿verdad? Con M, name, no, name, no me van a decir, teacher, my name is, no, teacher, sí, teacher, con S, R de la R, no, teacher. Por ejemplo, hi, teacher, hello, teacher, good evening, teacher, my name is. My name is, y me dicen su nombre. Va a ser bastante rápido, ¿ok? Así que para hacerlo un poquito más fluido y que la clase no sea tan estática, vamos a hacer por orden de lista, ¿verdad? Entonces yo voy a decir number one, number two, y así sucesivamente. Ustedes ya saben los números. In case you don't know the numbers, en caso no sepan los números de lista, yo le puedo ayudar, ¿ok? Sencillo. Miren, o me dicen hi, o me dicen hello, o good evening. Luego, my name is, ¿verdad? Y me dicen su nombre. Okay. El nombre que más le guste, ¿verdad? Sé que algunos de ustedes no le gusten algunos nombres, ¿ok? So, we're going to start with Ángela, ¿ok, Ángela? Hi, teacher, my name... Sorry. No problem. Hi, teacher. Good evening, my name is Alejandro Astorga. Thank you. Number two, Carlos. Hi, teacher, my name is Carlos Deras. Good, that's good. Number three, Carmen. Good evening, teacher. My name is Elena. Okay, that's good. Number four, Ernesto. Hello, teacher. Good evening. My name is Ernesto Aguilar. That's good. Thank you. Five, Ever. Hello, my name is... hello, teacher. My name is Ever. Good. Six, Flor. Ah, Flor is not here. Creo que no está Flor. Okay, number seven, Hugo. Okay, Hugo, I need your presentation. Necesito tu introducción acá. Good evening, teachers. My name is Hugo Ayala. Thank you. Eight, Jairo. Hello, good evening. My name is Jairo. Okay, thank you. Nine, Jennifer. Hello, good evening. My name is Jennifer. That's good, thank you. 10, Jessica. Okay. Jessica, creo que no está en su momento. Okay. 11, José Naum. Hello, teacher. Good evening. My name is José Naum. Thank you. 12, Linda. Good evening, teacher. My name is Linda. Okay, good. Thank you. 13, Mabel.
Okay, it's not here. Number 14, Mauricio. Hello, teacher. My name is Mauricio Juarez. Okay, good. Thank you. Number 15, Naum. Hello, teacher. My name is Naum. Thank you. Reina, 16. Ok, thank you, Reina. ¿Verdad? Creo que se escucha un poco lejos. Ya vamos a ver eso, lo del audio. Ok, thank you. Number 17, Roxana. Hello, teacher. My name is Roxana. Nice, thank you. 18, Zaira. Hi, teacher. My name is Vanessa. Good. 19, Samuel. Hello, teacher. My name is Samuel Alfaro. Thank you. And 20, Silvana. Hello, teacher. My name is Silvana. Thank you. Thank you. Así que recuerden, ¿verdad? Aunque esto parezca fácil, súper sencillo y básico, la clave está en pronunciar la M, name. Ahora les voy a decir algo. Nosotros, los salvadoreños, somos bien especiales y omitimos letras. Por ejemplo, en inglés decimos wait, espera. Pero en español decimos espérate y después ya no decimos espérate, sino que decimos espérate. O cuando decimos espérame, decimos espérame. Entonces, si viene un estadounidense y dice, I'm sorry, what is espérame? No le va a entender qué es eso, ¿verdad? O de igual manera, nosotros en inglés solo decimos dog, ¿verdad? Que es un perro. Aquí decimos chucho, firulais, le podemos decir canino, de cualquier forma. Entonces, el castellano realmente es complicado, el inglés no tanto, pero se trata de pronunciar bien las palabras. Y les voy a poner un ejemplo de pues, cómo nosotros tendemos a no pronunciar algunas palabras. Por ejemplo, aquí tenemos student. Mucha gente dice student y me dicen, algunos de ustedes pueden pensar, teacher, ¿y por qué estamos viendo eso? Ah, porque aquí viene el punto más importante, que es la pronunciación de las primeras, the first sounds and the final sounds, los sonidos iniciales y finales. No quiero que ninguno de ustedes me diga student. Quiero que me diga student. O no me digan school, sino school. Eso es muy importante. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí ve. Favorite. Conté al final. El número es 8. No es A. A es, ¿qué onda? Hey, ¿verdad? Este es 8. Número 5. 5. Con B al final. 5. No, 5. Número 9 es 9. Con N. No, 9. Y el nombre, como les decía, name. Así que voy a seleccionar algunos de ustedes para que me pronuncien estas palabras. Y se van a dar cuenta que aparentemente son fáciles, pero uno se confunde. Así que en este momento necesito que se pongan así a pronunciar como que si estuvieran rezando, ¿verdad? Así que necesito que sí vean esto. Eso es bien importante porque es súper básico, ¿verdad? Entonces, no podemos adquirir velocidad si no tenemos una buena pronunciación. Una vez que tengamos una buena pronunciación, vamos a meterle pues a la fluidez, ¿ok? Así que micrófono apagado y pronuncian ustedes. Student. Student. School. School. Favorite. Favorite. Conté al final. Eight. Five. Con B al final. Five, nine, con N al final, nine, y name, con M al final, name. No se preocupen, sé que algunos de ustedes me dijeron nay en lugar de name, pero para eso estamos, para mejorar, ¿verdad? No se preocupen ustedes, todo tranqui, todo relax. Bien, voy a elegir un par de algunos de ustedes para que me pronuncien estas palabritas. Y la primera que va a ser acá va a ser Linda. ¿Ok? Linda. Selecciona una. Después viene Vanessa. Ah, antes que nada, Linda. I'm sorry. Comentarles algo. A mí me gusta siempre que la participación sea fluida. Por eso les digo, Linda va Vanessa. Luego Vanessa, luego va Jennifer. ¿Verdad? Y así voy anticipando un nombre para que ustedes ya estén listas o listos para presionar, ¿verdad? Eso, ¿verdad? El icono y que puedan hablar. No que les digo, por ejemplo, Linda y Linda. Entonces, no se trata de que la clase sea así, ¿verdad? Sino que sea
interactiva, así como Linda, que lleva con todos los poderes a pronunciar. Esa es la actitud. Así que voy así anticipadamente. ¿Ok? Linda, and then Vanessa. Favorite. Thank you. Vanessa, then Jennifer. Thank you. Jennifer, then Mauricio. Student. Thank you. Mauricio, then Reina. Hey. Reina, then Roxana. Ok, Reina, creo que no te podemos... Ajá, creo que... No, ¿te lo puedes acercar un poco así? Sí, no sé si me escuchan mejor ahora. Ahora sí, pero hay una interferencia. Ajá. Name. Ok, name, thank you. Now we go with Roxana, right? And then Silvana. Eight, ajá. Thank you. Silvana, then Samuel. Student. Thank you. Samuel, and then Elena. Okay, I can hear you, my friend. I need you. Your microphone. Okay, no se escuchó. Ya te voy a preguntar. Creo que es la señal, posiblemente, porque vienes viajando. Okay, thank you. Elena, que ya veo que ya tiene la activada. Okay. Okay, again, please. Thank you. Ernesto, and then Jairo. Five. Good. Jairo, then Ever. Eight. Mm-hmm. Good. Ever, then Carlos. Five. Good. Carlos, then Hugo. Nine. Good. Hugo, then Jose. Five. Good. Jose, then Beverly. Five. Good. Beverly, then Naum. Student. Okay, thank you. Naum. School. Okay, thank you, thank you. ¿Se dan cuenta que aparentemente son palabras bien fáciles, bien básicas, que nosotros... Ok, Ángela, tú te me quedaste, ¿verdad, Ángela? No me has dicho ninguna de estas palabras. Favorite. Ok, thank you. Ahí me quedo. Ok, good. Aparentemente estas palabras son bien fáciles, pero tienen una cierta dificultad. Bien, student, como una serpiente. Student, ¿verdad? School. Favorite, ¿verdad? Eight. Five, nine, name. Es por eso que a veces ustedes dicen, yo practico inglés, pero no me sale como tal, como aquella persona. Ah, es por eso. Los sonidos iniciales y finales, esos son los más, de los más importantes. Ustedes pueden hablar mucho inglés, ¿verdad? Pero si no pronuncian bien las palabras, se va a escuchar como un inglés, un inglés a medias, ¿verdad? Ok. So, para ver... Quiero ver qué tan buena retentiva tienen ustedes. Quiero que me digan su número de lista. Vamos a ver. Let's see. Naum, what's your number? ¿Cuál es tu número? Solo me dicen el número. 15. That's good. Thank you. Okay, Beverly, what's your number? 10. Okay, quiero ver si no me... okay, Beverly, your name is... Yes. Pensé que me mentías. Okay, thank you. Good. Jennifer. Nine. Yes, good. Estoy viendo quiénes son mentirosos de acá. Thank you. Elena, then Ever. Three. Oh, bueno, es la primera que me miente. Vamos a ver, Elena. Ah, sí, sí, soy el tres. No, mentira, three. Yo estoy mintiendo. Thank you. Sorry. Okay, Ever. Ever, and then Jose. What's your number? I think four. Well, almost. It's five. Okay? Five. Yeah, it's five for you. Thank you. Okay, Jose, then Vanessa. 11. Good. Good pronunciation. Vanessa? Lo siento, no sé cuál es el mío. Pues, te voy a perdonar, mujer, pero permíteme. Vanessa Velázquez, right? 18, 18. Okay? 18. Good. Flor, what's your number? You have to activate, tienes que activar el micrófono. My name is Flor Martínez. Okay. And your number y tu número? O sea, de lista, no de teléfono, de lista. No sé, no.
no la escuché. Es cierto, vos estabas desaparecida. Ok, you are number six. Sos el número seis, ok? You are number six. Ok, Hugo, what's your number? Seven. That's good, very good. And Linda, what's your number? 12. 12, good. Samuel, what's your number? Okay, my number is... ¿Cuál es, Samuel? Is 19. Thank you. Thank you very 19. Much. Yes, thank you. Bien, en la mayoría de casos lo voy a preguntar a todos. Algunos se lo voy a preguntar pues, a algunos estudiantes, porque si no, pues vamos a tardar mucho acá. Se trata de que la clase sea más fluida. Bien, vamos con lo siguiente. Ya que vimos esto, vamos con los subject pronouns. Los subject pronouns son facilísimos. Yo sé que a ustedes no les va a costar para nada. Y los subject pronouns son los pronombres que utilizamos en lugar de los nombres, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos decir, por ejemplo, ella, o decimos él, ¿verdad? Digamos que vamos a utilizar el ejemplo de Ernesto. Digamos que Ernesto, bueno, este sería el ejemplo. Ernesto es buen trabajador. Ernesto es un buen novio. Ernesto es tacaño. Vaya. Ahora que ya tenemos esas tres cosas, podemos decir Ernesto es buen trabajador. Él es un buen novio. Él es tacaño. Entonces, para eso sirven los pronombres. Para ya no repetir Ernesto, 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 sino que simplemente decimos él. Bien. Entonces tenemos que I significa yo. You significa tú. He significa él y she significa ella, ¿ok? Entonces, si digo I am, yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. Repito, I am. You are. He is. She is. ¿Ok? Hora de preguntar. Vanessa, decime una palabra que acabamos de ver. Cualquiera, la que se te ocurra. Y no me digas Ernesto, sino que cualquier palabra en inglés, obviamente. She is. Ok, good. Buena retentiva. Carlos, what about you? ¿Te recuerdas de alguna palabra en inglés que acabamos de ver? I am. Good, that's good. Reina, what about you? She, he. Ok, she, he. Good. Vamos con Jairo. ¿Alguna palabra que recuerdas? One or two, depends on you. I am. Ok, I am. Yes. Jennifer, ¿cuál me hace falta? You are. You are. Yes, ok. Good. ¿Ya ven? Sí, esto es bien fácil. Ustedes ya lo saben. Solo estoy pues refrescando todo esto. Sé que algunos posiblemente han tomado un curso previamente. Otros solo se recuerdan de lo que vieron en bachillerato o en la escuela. Pues no se preocupen, yo también así aprendí inglés. Muchos hemos aprendido así. Así que estamos pues ahorita retroalimentando. I am, you are, he is, she is. Ya lo vamos a utilizar en oraciones y para expresarnos. Ya vamos a hablar de personas. No vamos a chambrear, pero sí vamos a hablar de ciertas personas. Por ejemplo, he is, she is. ¿Ok? Estas presentaciones igual, ¿verdad? Si gustan, ahí se las puedo mandar mañana para que ustedes le den una revisada. Normalmente yo siempre hago eso con mis alumnos, yo siempre les mando mis presentations, ¿verdad? Para que le den una revisada, ¿verdad? Ok. Tenemos examples. Here we have some examples. Tenemos I am a mechanic. You are a truck driver. He is a radio host. She is a supervisor. Bien, aquí tenemos jobs. Ok. Tenemos algunos empleos, ¿verdad? Mechanic, ¿verdad? Estas palabras me gustan mucho. Yo sé que a la mayoría de la gente le gustan, que se le llaman cognates. Los cognates son palabras que, así como en español, suenan, son similares en inglés. Por ejemplo, si decimos romantic, significa romántico. Si decimos problem, significa problema. Entonces, esas palabras le gustan bastante. Bueno, no gustan bastante porque no tienen ninguna dificultad. Mechanic. Truck driver, ¿verdad? Conductor, pues, de camiones. Radio host,
que es locutor, radio host, radio, no radio, radio host, supervisor, supervisor. Bien, entonces, aquí tenemos A, que significa un. Yo soy un mecánico, tú eres un conductor de camión, él es un locutor, ella es una supervisora. En el caso de los sustantivos, o sea, estas palabras, significan la mayoría para hombre y mujer, o sea que es más práctico, ¿verdad? En español tenemos esa dificultad, ¿verdad? Como el francés, que es el género, el tema de género. Ok, I am, ya le voy a preguntar a estas, ok. I am a mechanic, you are a truck driver, he is a radio host, she is a supervisor. Vamos a ver, me va a colaborar en este caso Naum. Y después viene Silvana. Ok, Naum. Ok, he is a radio host. Thank you. Ok, Silvana. Then we have a Roxana. I am a... She is a survivor, sobreviviente. Yes, no, supervisor. Supervisor, okay. Good. Thank you. Roxana, cuéntanos. She is a supervisor. Uh-huh. Copiona, me saliste, Roxana. Okay, y la primera era I am. Roxana, ¿no te acuerdas de la primera? Y ya me oíste, mira, la apagaste esto. Okay, good. Ajá. I am mechanic. Ah, mechanic. Okay, good. Creo que no se nos quedó ninguna, ¿verdad? Let's see. Yep. Okay. I'm sorry. I'm going to close this other things. Okay. Yeah. Super fácil, ¿verdad? Eso es super sencillo, ¿verdad? Radio host, truck driver, mechanic, supervisor. Okay, continuamos. Vamos con las edades. A las mujeres no les gustan decir las edades, ¿verdad? Pero en este caso es súper importante por el hecho de que es parte de su información personal. Al final de la clase, todos ustedes me van a decir, pues, parte de una short presentation. Me van a hacer una presentación bien corta. O sea, de que tengo tantos años, me divorcié tantas veces, tengo tantos terrenos, lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero en este caso, vamos con age, vamos con las edades, que es bastante fácil, ¿verdad? Age significa edad o significa era. Si ustedes vieron la era del hielo, ¿verdad? Donde sale Manny y sale todo eso. Entonces, la película se llama Ice Age, era o edad de hielo, ¿verdad? En este caso, solo age, ¿verdad? Es la edad. Se van a dar cuenta que yo siempre relaciono las palabras con películas o con canciones, ¿verdad? No sé, me gusta bastante asociarlas. Bien, tenemos la primera. I am 29 years old. Siempre vamos a decir years, no years. Years con I, ¿verdad? Así que acá, let me see. A veces, yo le pongo otro color para que como que hagamos énfasis en algunas palabras que son nuevas o algunas pronunciaciones especiales. I am 29 years old. ¿Verdad? Estoy diciendo que yo tengo 29 años. Quisiera, pero no. Ok. You are 46 years old. ¿Verdad? Aquí lo vamos a explicar de esta manera. Have, el verbo have, significa tener. Pero en este caso acá no lo utilizamos para decir I have. Por favor, jamás digan eso. I have, ¿verdad? Porque eso es, bien. Normalmente nuestro cerebro trabaja de esta manera. En nuestro cerebro tenemos células que se le llaman neuronas, que cuando chocan producen una sinapsis. Esa electricidad nos da las reacciones, ¿verdad? Y pues es parte del proceso de captar el mensaje, de pues emitirlo. Nosotros creemos que queremos traducir todo, no traduzcan, ¿verdad? Eso pasa siempre. Que ustedes quieren decir, yo tengo un gato negro. Yo, I have, tener un gato negro. Entonces, en todo ese proceso que ustedes quieren convertir esas palabras, se tardan.
Entonces ustedes deben de solo de memorizarse palabras y utilizar las palabras que tienen en el banco de datos de su cerebro, ¿verdad? Entonces, recuerden, para decir su edad, I am 29 years old. Para decir 46 años, you are, bueno, 46 years old. You are significa, ¿verdad? Tú tienes 46 años. Literalmente, esto quiere decir así. Yo estoy 29 años de viejo. Así quiere decir, pero no lo vamos a entender así, ¿verdad? Así que, you are 46 years old. He is, ¿verdad? He is 51 years old. O podemos decir, Carlos is 51 years old. Ahora, she is 31 years old. O podemos decir, Ana is 31 years old. Es lo mismo, porque she puede ser como Ana, he como Carlos. Ahora, years old. Piensen en su edad, que ya se la voy a preguntar. Recuerde, years, con S al final, years old. Sé que ustedes están bastante jóvenes. Así que vamos a ver los números. Bien. No sé quién es el más joven de acá realmente. Pero hay mucha gente joven. Bien. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, no 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 or 20. Y aquí viene, pues, 20, que es la edad de oro, me gustó esa edad. Bien, 20 or 20, pueden decir 21 or 21, y sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo acá, 21, 22, 23, y así hasta llegar al 9. 30 or 30, es que se le sea más fácil. 31, 32, o puede decir 31, 32, que asumiría que ustedes están entre estas edades. 40, 41, 42, 43, y así sucesivamente. 50, 51, 52, 53, 54, hasta llegar al 9. 60, que no creo que alguien esté acá, pero 61, 62, 63, 60, y así. 70, igual, 71, 72, 80. 81, 95, 87, 90, ¿verdad? 91, 92, hasta llegar al 99, 99, 89, 89, 79, 79, ¿verdad? Llegamos al 99 y decimos 100, ¿ok? Bien, vamos a comenzar con la edad y comenzamos con Elena, ¿verdad? Tú me vas a decir tu edad. Entonces va a ser bien fácil. Sé que ya tienen... Si tienen dificultades para decir algún número en el chat, escríbanme ahorita, pero no en el chat de WhatsApp, sino que aquí en el de Zoom. Y vamos a ver lo de las edades, ¿ok? Lo vamos a hacer random, o sea, aleatoriamente, ¿verdad? Para que no sea siempre el orden del número de lista. Así vas a decir, mira, Elena, I am, y me decís, ¿verdad? ¿Qué tenés? ¿Qué? 18 years old, ¿ok? So, depends on you. I am el número, ¿verdad? Y years old. Y cuando me van participando, normalmente yo voy poniendo aquí, le voy marcando para no preguntarles, ¿ok? Elena, and then we go with Jennifer. Ok, Elena. Hi, teacher. I am 28 years old. Thank you. Ok, Jennifer, then Jairo. I am 23 years old. Thank you. Jairo, then Reina. Twenty-one years old. Good. Solo te faltó decir I am. I am. Uh-huh. ¿Puedes decirlo nuevo? I am. I am 21 years old. Thank you. Reina, then Carlos. I am 26 years old. Thank you. Carlos. And then Flor. I am 31 years old. Thank you. Okay, Flor, and then Silvana. Okay, Flor, your turn. Mm-hmm. ¿Me escucha, Flor? Creo que tu internet está fallando un poquito. Ya te voy a preguntar. Okay, Silvana. Okay, Silvana, yes. Okay, thank you. Okay, we go with Silvana and then Angela. I am 31 years old. Thank you.
Okay, we go Ernesto and then Jose. I am 36 years old. Good. Jose, then Vanessa. I am 28 years old. Good. Vanessa? I am 30. Okay, 30 y algo. 31. 23. Ah, 23, ya decía. Okay, thank you. Okay, Ever, then Hugo. I am 37 years old. Good. Hugo. I am 39 years old. Okay, thank you. And Beverly. I am 36 years old. Good, thank you. Linda. I am 27 years old. Okay, good. Tenemos acá a Mauricio. No, okay. Naum, are you there? ¿Estás ahí? Okay. Samuel. I'm sorry, teacher. I have a problem with myself. Okay, no problem. Go ahead. Okay. Okay, Samuel, después Naum. Okay, otra vez, Samuel, please. ¿Quieres decir? Yes, I am 31 years old. Good, thank you. Naum? I am 29 years old. Good, thank you. Good. Bien, me estoy dando cuenta que estoy más anciano que algunos de ustedes. Good, that's good. Bien, en el grupo anterior tuve gente también de 60 años. Bueno, de eso se trata, ¿verdad? De conocer diferentes tipos de personas. Okay, so I'm going to show you, le voy a mostrar otra imagen. So please pay attention, ¿verdad? No me le estén tomando fotografías a la imagen. Traten de memorizar estas palabras. Es un vocabulario general, súper sencillo, que ya se saben las palabras. Solo se trata de identificar cuáles me van a mencionar. Just I want to check something. Quiero revisar algo. Okay. Here we go. Aquí vamos. Ok, Carlos, ya tenés tu palabra, ¿verdad? Después viene José Palacios. ¿Qué hay, Carlos? Apple. Good. José, then Linda. Pineapple. Good. Linda. Peach. Mm-hmm. Peach, ¿verdad? Con P, no con B. Good. Thank you. Naum, then Jairo. Banana. Mm-hmm. Jairo. Apple. Ya me la dijeron, Iron. Está tramposo. Me acuerdo. Ok, no problem. ¿Se acuerda? Ernesto se acuerda. Right, Ernesto? Grape. Grapes, yeah, good. Let's listen to Roxana. Orange. Mm-hmm. Ya este mismo color que mencionaste la vez pasada. Good. Reina. Que la veo preocupada, ¿ok, Reina? Lemon. Lemon, yeah, lemon tree. Es que no me acordaba de los que... De eso se trata. Hugo, what about you? Pear. Pear, yeah. Ever. Mellow. Ya, yeah, fácil, ¿verdad? La vieja confiable. Mauricio. Mauricio. Cherry. Yeah, cherry. Sí, solo me falta... Dos me faltan y esas me las van a decir a Naum, que lo veo preocupado. ¿Qué hay, Naum? Decime. Sí, te la sabes, ¿verdad? Una de las que faltan. I forget, but I was participating. Ah, ok. Yeah, you participated already. Ok. Jennifer la tiene. Strawberry. No, no me lo habían dicho esa. Pues, ya lo habían dicho. No, no, no. Okay, thank you. Elena.
watermelon. Yes, watermelon. Y me falta, pues no, esas eran todas las que me hacían falta. Ah, pues sí, le dieron el clavo. Good. You have good memory. Tienen buena memoria. A veces eso es malo. Ok, bueno, no, siempre bueno. Ok, here we have this vocabulary. We have apple, banana, pear, grape, a veces grapes, orugas, cherry, orange, lemon, peach, strawberry, pineapple, melon, watermelon. Aquí hay algo bien curioso. Strawberry. ¿Se dan cuenta que la R se pronuncia así? Berry. Y apple. Estos sonidos no los tenemos en español, ¿verdad? No los tenemos en español. Ok, a ver si me puedes ayudar nuevamente con fresa y con piña. ¿Cómo lo podríamos pronunciar? Strawberry. Yeah, good. Fresa. Uh-huh. Y piña, pineapple. Pineapple, yes, of course. Pineapple. Yeah, está fácil, ¿verdad? Elena, a ver si me decís uva y manzana. Great. Apple. Yes, thank you. Bien, que no les dé pena pronunciar, así como lo están haciendo muy bien. Traten de exagerar un poco en la pronunciación, a veces. Tampoco tanto, ¿verdad? Pero sí, eso es bueno cuando uno exagera, porque se le va quedando como esa forma de pronunciar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos watermelon, ¿verdad? No watermelon, teacher, sino watermelon, apple, cherry, no cherry, ¿verdad? Ok, so let's continue. Ya sabemos cómo decir la edad, I am, ¿verdad? Pero si queremos hablar de, no en mal, obviamente, pero si queremos hablar de otra persona, por ejemplo, puedo decir que Ever me va a hablar sobre José. Ok, José, how old are you? ¿Cuántos años tenés, José? I am 28 years old. Ok, Ever, me tenés que decir que él tiene 28 años. ¿Y cómo me lo vas a decir? Me lo vas a decir de esta manera. He is, luego 28, years old. Ok, Ever. Sí. Ok, go ahead. He is 29 years old. Ok, bueno, 28, te está haciendo más viejo, mira, José. Ok, 28. 28, sí. sorry, 28. No problem, esa edad es buena, buena esa edad. Ok, good, Linda. Okay. Viene Linda ahora y vamos a hablar, ¿de quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Ernesto, que le veo cara de calmadito. Ok, Ernesto, how old are you? ¿Cuántos años tenés, Ernesto? 36. I am 36 years old. No, hombre, está cipotón. Ok, Linda, vamos a decir que él tiene 36. He is... 36 años, ¿ok? He is 36 years old. Ok, good. Sí, hombre, si ahorita está en la pubertad de la adultez. Ok, let's see. Jennifer, how old are you? I am 23 years old. Ok, good, 23. Bien, Samuel, ¿me escuchas? Yes, teacher. Ok, vamos a decir que ella tiene 23. Está cipota. Ok, bien. Entonces vamos a decir she is, ¿verdad? 23 years old. Ok. Ok. Let's go. She is 23 years old. Ok, that's good. Good. Thank you. Muy bien. Creo que no tenemos ningún problema con esto. Y vamos a elegir la última persona que va a ser. Ok, Elena, how old are you? Elena. Hi, teacher. Hello. I am 28 years old. Okay, thank you. Carlos, vamos a decir que ella tiene 28 años. She is. Okay, Carlos. Okay. She is 28 years old. Okay, good. Thank you. And the last person. Okay, Mauricio. How old are you? I am 26 years old. Ok, 26. Ok, Hugo, digamos que él tiene 26.
He is 26 years old. Good. That's nice. Bien, tenemos el how are you versus el how old are you. Veamos esto. How are you? How old are you? O sea que esta palabra está de más acá. How are you? ¿Cómo estás? How old are you? ¿Qué edad tienes? Entonces no nos confundamos en eso. Cuando escuchen how are you y lo escuchen corto, ustedes pueden decir good, excellent, fine, perfect. Pero cuando les preguntan how old are you, ¿verdad? Es la edad. Y algunos les pregunté, hey, bastante bien. Good for you. Excelente. How are you? Así que necesito que practiquen. How are you? How old are you? ¿Verdad? How are you? How old are you? Ok. Roxana, quiero que me preguntes cómo estoy. En inglés, ¿verdad? No como está, teacher. No, sino en inglés, ¿verdad? Of course. How are you? How are you? Ok. How are you? Yeah, how are you? Good. Silvana, ¿me puedes preguntar qué edad tengo? No te la voy a decir, obviamente, pero pregúntame. How old are you? Good. Bien, Nahum, pregúntame cómo estoy. Hi, teacher. How are you? Ok, good. Bueno, no también, pero thank you. Ok, let's see. Ernesto, pregúntame qué edad tengo. Okay, Ernesto. Hello, can you hear me? ¿Puedes escucharme? How old are you? Yeah, good. Thank you. That's good. Creo que ya tenemos bastante claro eso. Bien, vamos con las occupations. Y tenemos acá, ¿verdad? Esto es posible que, miren, cuando les aparezca estas imágenes acá en el PowerPoint, es porque de esto se van a tratar algunos ejercicios, ¿verdad? Que van a hacer después de cada clase, ¿verdad? Como esto es parte del manual que yo les he dicho que se lo voy a mandar, ¿verdad? Por WhatsApp. Aunque también estaba para descargarlo, me parece, en el correo, creo que se los adjuntaron. Pero aquí está, tenemos maintenance, ¿verdad? Este es el más extraño, maintenance. Tenemos supervisor, que ya lo sabemos, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Fácil, ¿verdad? Maintenance. Ajá. Son casi tres sílabas. Maintenance. Supervisor. Engineer. Floor manager. Truck driver. Secretary. Secretary. Truck driver. No, truck. Truck. Como troca. Como lo que le dicen troca. Floor manager. Engineer. Supervisor. Maintenance. Mantenimiento. Supervisor. Ingeniero. Ingeniero se dice. Pues jefe de piso, truck driver, que es conductor de camión, y secretary, que es secretario. Okay, so here we have Samuel. Tell me one of the words that you remember. Una de las palabras que te recuerdas, Samuel, de las que acabamos de ver. Truck driver. Good. Let's listen now to Beverly, que se me está escondiendo. Ajá, Beverly, ¿te recuerdas de alguna? And then Ever. Supervisor. Mm-hmm. No sé qué tiene con survivor ustedes. Ok, supervisor. Supervisor. Sí. Todos son supervivientes aquí. Si todos han sobrevivido. Bien, thank you. Ever, and then Jennifer. Floor manager. Good. Jennifer. ¿Cómo se dice la primera palabra? ¿Cómo se dice la primera palabra? A Jennifer me la va a decir. Si ahí va con todo, va. Vamos a intentarlo. Maintenance. Entonces, porque parece como maintenance. Hay algo que vamos a ver más adelante que se llaman las silent letters. Por ejemplo, las silent letters, después la vamos a ver, pero se llaman a las letras silenciosas. Por ejemplo, esta. Tenemos chocolate, en inglés se dice chocolate, así ve. Chocolate, o sea, la O es silenciosa, no se pronuncia, y eso pasa mucho en inglés, ¿verdad? No se dice chocolate, teacher, a mí me gusta el chocolate, no, chocolate. Entonces, esta O
ya no, se dice chocolate. Ya. Entonces, esa es una silent letter, que es una letra silenciosa que no se pronuncia y eso abunda bastante en inglés. ¿Okay? So, aquí maintenance, ¿verdad? Aquí tenemos que la T no es maintenance, ¿verdad? Es maintenance, ¿verdad? Es otra. Por ejemplo, podemos decir no se dice mountain, se dice mountain. Mountain. Este, no sé si han visto un video que así decía, no se dice Disney, se dice Disney, ¿verdad? Entonces así igual, este no se dice y así ve. Para decir una isla, no se dice Iceland, se dice Island. Entonces la S es silenciosa, porque si decimos Iceland es Islandia, pero Island significa una isla, ¿verdad? Una isla. Okay. Así que son las silent letters para que entremos en contexto de por qué, dice teacher, porque se me pronuncia estas letras, estas palabras, ¿verdad? Así es parte del inglés, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Son maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary, que son palabras súper fáciles y ya las tenemos memorizadas. Y ahorita aquí tenemos esto que se le llama unscramble. Bueno, scramble significa enredado, así como tenemos nuestro corazón, enredado. También podemos decir es revuelto. Ahora, cuando decimos scramble eggs, que son los huevos revueltos, ¿verdad? I want scramble eggs. Quiero huevos revueltos. Scramble, revuelto. Pero cuando decimos unscramble, quiere decir lo contrario. O sea, no lo vamos a revolver, no lo vamos a encerrar, sino que lo vamos a ordenar. Vamos a ordenar. You can see 1, 2, 3, 4, 5, and 6 words, 6 previous words that we already studied. So we have to order the letters. Vamos a ordenar las letras, ¿ok? Y la primera que me lo va a decir, vamos a ver quién. Lo que me gusta es que todos están atentos. Cuánta atención. Bien. Tenemos acá, vamos a ordenar estas palabras, ¿verdad? Son las que ya estudiamos. Pero vamos a ver si tenemos volunteers. Volunteers, ¿ok? So, 6 words. Si alguno de ustedes que, pues, me quiere decir qué significa cualquiera de estas. Number one, engineer. 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 Yes, good. Okay. Thank you. Very good, Jennifer. Linda. Hi. Ok, Reina Iva o Linda, ¿quién? Supervisor. Ok, te la ganaron. Okay. Reina, 6, ¿o cuál? ¿Cuál es supervisor? ¿What number? Yes, 5. 5, yes, supervisor. So 1 and 5 are taken, ya están tomadas, ¿verdad? 3. Ok, Linda, 3 dice. Yes? Secretary. Secretary, yes, secretary. Yes, engineer. Supervisor, secretary. So 1, 3, and 5 are taken. We four? Have 4. Vamos a ver. ¿Qué es 4? Truck manager. Ok. Bien. Hugo me dice que es floor manager. ¿Cuál? Porque Ángela me dice la 4. Truck driver. Ah, truck driver. Thank you. En Hugo, tú me dijiste floor manager. Yes, no. Floor manager. What number? 1, 2, 4, or 5, or 6. 4. 4, ¿será 4? ¿Es el truck driver? 2. ¿O será 2? Yeah, 2. Aquí está, ¿ve? Floor manager. Gramena. Sí. Raro, ¿verdad? But thank you, Hugo. Thank you, Beverly. Yep. Day 6. What's 6? ¿Qué son las? Maintenance. Maintenance. Yes, thank you. Bien. Fácil, ¿verdad? Si se dan cuenta, eso está bien fácil, ¿ok? Ya lo saben. Creo que ustedes ya pasaron este curso. Lo están volviendo a pasar. Ok, so, engineer, floor manager, secretary, truck driver, supervisor, maintenance. Recuerden. Ok. Maintenance. Yeah, maintenance, yeah. Creo que así van a estar durmiendo con esa palabra. Bueno, ok, tenemos affirmative and negative. Muy bien. Tenemos siempre el verb be. El verb be, ¿verdad? Se divide en 3. ¿Verdad? Que es el am, tenemos el is y tenemos el are. Entonces, en este caso,
Todos estos significan ser o estar. Muchas veces en la escuela hace que cuando enseñan este tema, los niños se desmotiven por eso mismo, ¿verdad? Entonces, am, is, are significa ser o estar. Ustedes son o están. Por ejemplo, ustedes son buenos empleados o ustedes están enamorados o están en bancarrota. Entonces, pueden utilizar am, is, are, cualquiera de todos esos, ¿ok? Bien, tenemos aquí, I am Natalie, y tenemos acá, I'm. Esto se le llama una contracción. Déjenme ver si las tengo acá. Ok, I'm sorry. Después voy a ver esto. Creo que algunos de ustedes son mamás, ya saben que es una contracción. Sí saben que es una contracción. Entonces, la contracción, ¿verdad? Es lo contrario de la dilatación, ¿verdad? Contracción, dilatación. Entonces, cuando se contrae, se suprime una vocal. La vocal es A. Ya no se dice I am, se dice I'm. Aquí no se dice you are, se dice you're. ¿Verdad? I am, I'm. You are, you're. Aquí no se dice he is. Aquí se dice he is, pero aquí his. ¿Verdad? Y aquí she is, she's. ¿Ok? Así que voy a elegir algunos de ustedes para que me pronuncien todas estas palabras que son bastante fáciles. Estas solo van a utilizar el not, ¿verdad? Tenemos afirmativas y negativas. ¿Ok? Repito, I am, I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. ¿Ok? Y comenzamos con Silvana. ¿Me puedes elegir cualquiera, Silvana? Bueno, de preferencia las primeras. I am y I am. Muy bien, pero léemelo aquí con Natalie. Digamos que vos sos Natalie. Ok. I am Natalie. I'm Natalie. Good. Samuel. You are a secretary. You're a secretary. You're a secretary. Okay, good. You're. Thank you. Nice. Zaira. And then Roxana. Okay, Zaira, are you there? Hello there. No sé si me escucho. Sí, te escuchamos. Uh-huh. He is a... an engineer, yes. ¿Y la otra? She's a engineer. Okay, muy bien. He is an engineer. Aquí sería his, ¿verdad? He's an engineer. Okay, good. Thank you. Bien, ¿quién iba? Roxana, ¿verdad? Roxy. Hi. She's for manager. Uh-huh. She, ay, no sé cómo se pronuncia la otra. Vaya. She is, y aquí she's. No she's, pero no. She's. She's. Yes. She's a floor manager. Okay. Good. Thank you. She's. Ajá. Dale. She's a floor manager. Okay. She's a floor manager. Thank you. Bien, vamos con Reina. Bien, Reina, vamos con las negativas. No es que vos seas negativa, sino que vamos con eso. Okay. Okay. I am not Natalie. Uh-huh. Sería I'm not Natalie. Good. Okay. Natalie, yes, that's it. Thank you. Okay, Naum, and then Mauricio. You are not a secretary. Mm-hmm. You're not a secretary. Good. Okay, thank you. Bien, vamos con Mauricio. He's not an engineer. Mm-hmm. He's not an engineer. Okay, engineer, yes. Engineer. Thank you. Linda, vamos con she. She is a floor manager. She's a floor manager. She's not, ¿verdad? Aquí, vamos con las negativas. Yes, she, yes. She's not a floor manager and she's not a floor manager. Okay, thank you. José Naum, vamos con la... Ah, no, 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 nos quedamos acá. En Linda. Okay, good. Bien, vamos ahora a recapitular. Thank you for your pronunciation. Gracias por su pronunciación y por su participación. Verb be. Tenemos el verb be. Y tenemos aquí el I, you, he, she, it. ¿Verdad? Ahora, vean, aquí tenemos I am happy. Estoy feliz. You are at school. Estás en la escuela. He's, ¿verdad? Hungry. Él está con hambre.
She is a nurse. Ella es una enfermera. It is big. Eso es grande. Y lo vamos a utilizar para cosas o para animales o para situaciones o para los lugares. ¿Ok? Y tenemos aquí, I am not sad, ¿verdad? Aquí tenemos otra forma de contracción que es you aren't, ¿verdad? Aren't, isn't, ¿verdad? You aren't at home. He isn't thirsty. Es sediento. She isn't a pilot. Ella no es piloto. It isn't small. ¿Ok? Repito, happy, that's cool. Hungry, hungry, no angry. Angry es enojado. Hungry es con hambre, hambriento. Nurse, big. Tenemos acá, sad, at home. Thirsty, sediento. Thirsty, pilot, small. Muy bien, vamos con los que nos quedamos. Vamos con José Naum. Ok, José. Elige cualquiera con la que te sientas feliz, con todas las que veas acá. Yep. Ok. You are at school. Okay, thank you. Jessica, and then, well, Beverly, uh-huh, and then Jennifer. I am happy. Check, nota, good. Jennifer. It is big. Good. It is big. Yeah, perfect. Thank you. And Jairo, Vladimir, and then Hugo. He's hungry. Okay, he's hungry. Good. Hugo, and then Flor. You aren't at home. Perfect. Thank you. Flor and Ever. Okay, Flor, creo que no te escuchamos. Y no te escuchamos porque no estás aquí. Okay, ya, ya vas a aparecer. Okay, vamos con Ever. He is a pilot. Okay. Aquí sería isn't. Ajá. Isn't. Yeah. He isn't a pilot. Thank you. Ernesto, then Carmen. It isn't smart. Good. Elena. You aren't at home. Good. Carlos and Ángel. I am not sad. Good. And Ángel. You aren't at home. Good. Hombre, usted le voy a poner cosas más difíciles. Más fáciles. Ok. Occupations. Vamos a poner acá, ¿verdad? Ya sea el verb be, ¿verdad? Y en el caso que diga not, obviamente, ¿verdad? Siempre el verb be, ya sea am, is, solo así, am or is, ¿verdad? Truck driver, fleet manager, assembler, assembler. Ya tenemos here, maintenance, ¿ok? Bien, vamos con los volunteers. Tenemos algunos voluntarios, ¿ok? From 1 to 6. Me. Ok, go ahead. I am assembler. Mm-hmm. Thank you. Ya agarraron la dos. Next. Me. Go. Alan. She is a truck driver. Muy bien. Alan, solo que le vamos a quitar el she. Ah, es he. A menos que Alan, no sabemos si Alan, ¿verdad? Pero entonces solo sería Alan. He is. No, no. Vaya. Si utilizamos el he, ya quitamos el Alan, ¿verdad? Solo puede ser o Alan o puede ser he. Uh-huh. Entonces vamos a utilizar Alan y el verbo to be que es is. Ajá. Okay. Sería Alan. Alan is. A truck driver. Muy bien. Y me gustó porque le agregaste la A. A truck driver. Thank you. Good. Me. Go ahead. Vamos. Tina is an engineer. Yeah. Tina is an engineer. Thank you. Okay. 3, 4, and 5. Who else? ¿Quién más? Me, teacher. Okay. Ya veo que están con todo. Escuché a una señorita y un caballero. ¿Quiénes eran? Silvana. Okay. Silvana. Ajá, Silvana. Michelle, she is a floor manager. Ok, aquí podemos hacer esto. Michelle, comma, she is a floor manager. Pero en este caso le vamos a quitar el she, ¿verdad? Michelle is. Uh-huh. Is. ¿Ya? Ok. Ok, Michelle is a floor manager. Thank you. Y el caballero, who was the gentleman? José. Me. Ok. Ok. He isn't a floor manager. Yes, he isn't. O he is not. Cualquiera de las dos maneras son correctas. Ok. Good. Alguien me dijo la 4. No, right.
Bien, entonces vamos a elegir a Linda, que ya está activada. ¿Qué hay, Linda? My boss isn't maintenance. Maintenance, yes, thank you. Vamos con listening activity. Y tengo tres voces sexys que las cuales ustedes van a escuchar y nos van a decir tres datos importantes. Nos van a decir name, nos van a decir age y nos van a decir occupation. Entonces necesito que hagan lo siguiente. En este caso, necesito que anoten name. No es necesario que hagan el cuadro, ¿ok? No es necesario que hagan el cuadro. Pero sí escríbanme name porque aquí me van a anotar un nombre, aquí otro nombre y aquí otro nombre, ¿verdad? Igual edad. Y también la ocupación, que ya la van a escuchar. Así que necesito que me anoten eso en un cuaderno, ¿verdad? Sé que tiene un cuadernito, así que tendrán una paginita por ahí. Ok. ¿Sí ya lo tiene? Yes. Vaya. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una prueba. Como le repito, normalmente vamos a tener este tipo de cuadro, el cual ustedes van a escuchar ciertas pronunciaciones y ustedes van a anotar ahí, ¿verdad? Lo que ustedes escuchen. Antes que nada, necesito que me digan si pueden escuchar. Necesito que me digan si pueden escuchar estos audios, porque últimamente he tenido algunas dificultades con los audios, ¿verdad? Lo voy a poner una vez y quiero que me diga, en este caso, Elena, me vas a decir si alcanzas a escuchar estos audios, ¿ok? Ok. Ok. Permítame. Hi. My name is Catherine. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, yes. Usted sí tiene suerte. Beverly, ¿sí lo escuchas? Ok. Vamos a ver. Ok, I'm going to play it twice. Lo voy a poner, ¿qué? Unas dos veces, tres veces, para que ustedes no tengan dudas. Comenzamos, number one. I'm sorry. No sé por qué me está fallando esto. Just give me a second. Solo denme un segundo para revisar esto. Hi, my name. Okay. Vamos a escuchar. Hi, my name is Catherine. I am 27 years old and I am a secretary. Okay, I'm going to play it once. Una vez más. Hi, my name is Catherine. I am 27 years old and I am a secretary. Easy, cheesy. Vamos con number two. Vamos con el número dos. Good evening. My name is Carlos Gomez. I am 41 years old. I am an accountant. Okay, again. Good evening. My name is Carlos Gomez. Let's go with number three. Hello, my name is Monica Lopez. I am 35 years old and I am a cashier. Okay, let's listen again. Hello, my name is Monica Lopez. I am 35 years old
and I am a cashier. Cashier. Yes, okay. So let's see. What do we have number one? What's the name of the first person? Easy, right? Mm-hmm. Mr. Carlos. ¿Será Carlos number one? No. No. Catherine. Catherine. Así es. Mm-hmm. La edad, how old is she? ¿Qué edad tiene ella? 27 years old. 27, está cipota. And occupation? Secretary. Okay. Good. Ahora sí, vamos a number two, que es, este sí es el, este man, que es? Carlos Gomez. 41. 41. 41. 41. And occupation? Accountant. Okay, good. Accountant. Accountant, que es contador, accountant. Accountant. Good. And what about number three? Monica Lopez. What about the age? Yes, Monica Lopez. 35. Okay. Occupation? She's a cashier. Okay, she's a cashier. Good. Tienen buenas habilidades de listening. La próxima que hacer una vez se lo puedo poner. Okay. Good. Here we have Catherine. Yep. Carlos Gómez y Mónica. Yes. Secretary, accountant significa contador. Accountant es contador. And cashier. Yes. Very good listening. Tienen muy buen oído ustedes. Deberían de ser músicos. Okay. So, casi la mayoría de clases vamos a tener este tipo de listening, ¿verdad? Porque es importante que ustedes practiquen, ¿verdad? Que escuchen, que puedan leer y que puedan escribir. Todo eso es bien importante. Okay. So, we are ready. Here we have occupations. Tenemos las ocupaciones. Industrial engineer. Storehouse assistant. Este es asistente de bodegas. Industrial engineer. Ingeniero industrial. Monitorist. Es monitorista. Material operator. ¿Verdad? Operador de materiales. Radio host. ¿Qué radio host? ¿Qué dijimos? A ver, ¿qué era radio host? Do you remember? Locutor. Yes, locutor. Ya, yeah, lo que yo quería hacer. No pude. Ok. Cashier, cajero. Ok. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier. Ok. Here we have more. Y tenemos más. Here we have secretary. We have accountant. No accountant, but account. ¿Verdad? Accountant. Supervisor, salesperson, que es vendedor, floor manager, truck driver, okay? Secretary, accountant, supervisor, salesperson, que es vendedor, floor manager, truck driver, okay? So here we have this, okay? So let's listen to Beverly. Can you mention one of the occupations that we practiced? No veas el cuaderno, Beverly. Seas mala. Mm-hmm. Y con escuela lo mira, sí, ok. No. Accountant. Good. Thank you. Elena tiene otro ya listo. Antes que se lo ganen. A ver, Elena. Vaya, secretary, mm-hmm. engineer, accountant, truck driver. Okay, thank you, te lo vas a acabar todo. Thank you, good. Okay. Very, very well pronounced, bien pronunciado. José Palacios. Okay. And then Hugo. Industrial engineer. Good, that's good. Hugo, and then Ernesto. Floor manager. Good. Mm-hmm. Ernesto. Ok, Ernesto, creo que todavía... ¿Sí nos escuchas, Ernesto? ¿Yes? Ah, ok. Salesperson. Yeah, salesperson, vendedor. Sorry. Yeah. Jennifer. Storehouse assistant. Yeah, me imaginé que te ibas a acordar de ese. Bien, storehouse assistant. Bien, Reina, ¿te acuerdas de otro? Cashier.
Cashier. Yes. Yes. Okay. Good. Jairo, what about you? Engineer. Yep. Engineer. Okay. Good. Thank you. Bien. Y vamos ya casi a la última actividad que tenemos acá. Y que en esta última actividad lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a preparar en este momento una short presentation. Pero esta short presentation puede, ¿qué? Pueden ustedes utilizar este formato. Vamos a ver aquí esto. O simplemente ustedes pueden, ¿qué? Pueden agregar más palabras. Of course, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos, hi, my name is, ¿verdad? Normalmente trato de hacer esta actividad al final de la clase y no al inicio, ¿verdad? Para que no sea incómodo ni nada de eso, ¿verdad? Ahorita ya se tienen confianza, hasta pisto pueden prestarse, ¿verdad? Ya está todo relaxed, está todo relajado. Entonces me van a decir, hi, my name, recuerden, name. Me van a decir, my favorite color is, my favorite music is, ¿verdad? My favorite food is, me van a decir la edad I am, and my phone number is su número de teléfono. No se preocupen que como estamos en el WhatsApp, ¿verdad? No hay problema. El número de teléfono, si me lo dicen en pares, sería genial, pero si no también me lo pueden decir uno por uno. ¿Ok? No problem. It's not a problem. ¿Ok? So, aquí tenemos, ¿verdad? Hi, my name is, my favorite color, my favorite music, my favorite food, I am, and my phone number. ¿Ok? Eso es súper sencillo, pero aquí, quienes quieran agregar más, of course you can do it. Si quieren decir, I like, me gustan, I like to visit my parents, or my favorite hobbies are mis hobbies favoritos, or my favorite pastime, o si quieren decir de las frutas que les gustan, o si saben su ocupación, ¿verdad? Oops. Pueden decir my occupation is o simplemente I am. Ah, si ustedes son, ¿qué? Si son, ¿qué? Ingenieros, técnicos, I am a technician, ¿verdad? Pero si no pueden decir my occupation is, ¿verdad? Si ustedes gustan, ¿verdad? Como repito, esto es opcional. Esto es una forma básica. Si ustedes me pueden decir más información, voy a ser más feliz. ¿Ok? Recuerden. Si quieren, pueden hablar, you can talk about your favorite movies, or if you want to watch Netflix, what kind of series do you like to see or to watch? Or if you like reading, you can mention different books that you have read. So it's not a problem. Depends, or it's up to you. Sí, Jairo, dime. Okay. Empiezo yo. Okay, ya estás listo. Hello everyone. Sí, sí, sí. Okay, permítame. Olvide esto. Okay, Jairo, go ahead. Okay. Hello everyone. My name is I'm 21 years old. I'm from El Salvador. I like to spend time with my friends. I like to play football. My favorite color is orange. And my phone number is 7 3 21 81. Good. Thank you. My
El Salvador. Okay. Thank you, Jairo. Very good. ¿Había más, Jairo? Es que parece que hubo un par de cortes del audio, entonces por eso es que me perdí un poco, pero ajá. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí estaba todo? No. Okay. Ok, 54 segundos. Bastante bien, Jairo. That's nice. Good. No se preocupen. Solo mido los segundos, solo para que ustedes tengan una idea de que si ustedes hablan en 15 segundos, adelante. Si quieren decirme 10 segundos, no hay problema. Porque cada quien tiene un proceso diferente. O sea, cada quien va a ir aprendiendo y avanzando en diferente ritmo, pero cubriendo los mismos temas. Si alguien, por ejemplo, habla un minuto ahorita, al final del curso yo voy a esperar que hable unos 10 minutos, ¿verdad? Si alguien habla ahorita unos 15 segundos, 20 segundos, al final del curso esperaría que hable 5 minutos mínimo. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Recuerden que no se trata solamente o no, el enfoque no es que todos llevan diferentes ritmos, ¿verdad? Así aprendemos todos, de diferentes maneras, ¿verdad? No se trata aquí quien decir que quién es mejor, quién aprende más rápido, no. It's up to you. Depende de todos ustedes. Ok. Ok. Parece gracioso, pero ya en 20 minutos terminamos la clase. Ok. So, who's next? Vamos con voluntarios, ¿verdad? Para que no sientan la presión. Ever. Démosle. Hi. My name is Ever Orantes. My favorite color is el black. My favorite music is music electronic. My favorite food is the pizza. I am a 37 years old. My phone number is 60 42 08 34. I live in San Martin. My occupation is a salesperson. And finished. Okay, good. Thank you. 40 seconds. Bastante bien. Good, Ever. That's nice. Okay. What about some others? Recuerden, esto no es una competición, no es nada de competencia, para nada. Porque depende de ustedes, ¿verdad? Cómo lo hagan en las tareas, ¿verdad? Cada quien va a tener... Qué diferente desempeño. Mauricio, ¿estabas listo tú? Así es. Go ahead. Hello, my name is Mauricio. My favorite color is black. My favorite music is electronic. My favorite food is chicken. I am 26 years old. My phone number is 1614. 24-16-1. My occupation is third person. Good. Thank you. 36 seconds. Very good. Excelente, Mauricio. Good. Thank you. Lo están haciendo bastante bien. Okay. Who is next? ¿Quién tenemos el siguiente? Yo que todos quieren ser el siguiente, pero... Me. Okay, me, vamos con me. Hi, good evening. My name is Hugo Ernesto Ayala. My favorite color is black. My favorite music is rock. How do you say, teacher? Rock pesado? Yeah, heavy metal or hard rock. Hard rock, okay. My favorite food is pasta. I am 39 years old. My phone number is 71-74-89-20-25. I have 2 children. They are six years old and 35 years old. Okay. I live in Lourdes.
My occupation is, how do you say, auxiliar contable? Yeah, accountant assistant. Assistant, okay. My occupation is accountant assistant. Okay. Anymore. Okay, good. That's nice. 55 seconds. And very good. Oh, thank you. Okay, tenemos a los siguientes. Mm-hmm. Sé que todos quieren pasar ya para hacer este relajo. Ya casi. Mm-hmm. Okay. Silvana. Good night. My name is Silvana Martinez. My favorite color is a light blue. My favorite music is a pop. My favorite food is a China food. I'm 20 years old. My phone number is 741022 66. And how do you say ejecutiva de lealtad? De ventas, ajá. Sales executive. No. ¿Cómo? No, de lealtad. De lealtad sería loyal executive. Okay. And my occupation is a loyal executive. Okay, good. That's nice. 38 seconds. Very good, Silvana. Okay. Who's next? Vamos a pasar. Me, teacher. Go ahead, José. Good night, everyone. My name is Jose Palacios. My favorite color is black. My favorite music is rock and roll and heavy metal. I love the Mexican food. I am 28 years old. And my phone number is 607852 78. My occupation is, how do you say, facturador? You can say bill manager. Billing manager. Mm-hmm. Okay. My occupation is billing manager of liquor. Okay, good. That's 9:34 seconds, and that's good. O sea, bueno, creo que después poco a poco voy a ir conociendo sus trabajos y qué hacen. Okay, who's next? Bien, tenemos el resto. No sean penosos. Beverly. Ok, Jennifer. Bueno, te ganaron. Va, Jennifer, dale con todo. ¿Voy yo? Ok, sí. Go ahead. Yes, yes. You go. Good evening. My name is Jennifer. My favorite color is blue. And my favorite music is indie folk. I like to play ukulele. My favorite food is the hamburger. I love Burger King. I am 23 years old. And my phone number is 7534 1521. My occupation is natural science teacher. Yeah, are you teacher? And good. I love the cats. Ah, okay. That's nice. Okay, good. 38 seconds and very nice pronunciation, Jennifer. Congratulations. Good. Thank you. It is good to know that you play an instrument. I play instrument as well. I teach music. Yeah. In fact, so it is very interesting. Yeah, of course. So, who else? Tenemos alguien más. Beverly, te responda. Dale. Go ahead. Hi. My name is Beverly Mendez. My favorite color is pink. My favorite music is bachata. My favorite food is pizza. I am 36 years old. And my phone number is 61-16-46-43. My occupation is supervisor. Okay, good. Thank you. Okay, here we have 29 seconds. Very good. Beverly, thank you. You're a supervisor. That's good. Okay, ¿a quién más tenemos? Naoma, Linda. Si me tomas fotos, me avisas, Linda. No salgas prevenido. Okay, so, Naoma, are you ready? Okay, teacher. Okay. Hi, my name is Naoma Hernandez. Hello? Yes, yes, go ahead. Okay, okay. And my favorite color is sky blue. And
My favorite music is a gospel music. And you know that my favorite food is my mother's food. You know that she cooks very well. Okay. And I am 20 years old. And my phone number is 75 36 34 00. Mm-hmm. And my occupation is I am an electrician. Okay. That's all. Okay, good. Electrician. That's good. Nice. 41 seconds and very good now. Thank you. And Elena, are you ready or Linda? Okay, Elena. Yes, teacher. Ya me quiero ir a dormir, teacher. Vamos. Hello. Hello, teacher. My name is Elena. My favorite color is light pink. My favorite music is salsa. My favorite food is pizza. I am 28 years old. And my phone number is 775-94-1986. And I am assistant data processing. Good, that's nice. Okay, 33 seconds. Good, Elena. It's good to know everything about you. So what about the others? We have Hugo. We have Carlos. We have Samuel, Roxana. Okay, Roxy, go ahead. My name is Roxana. My name's color, my favorite color, red. My favorite music is country. My favorite food is the burger. I am 25 years old. And my phone number 70 40 30 68. My occupation is working and a student. Okay, good. That's nice. 29 seconds. It was really good, Roxy. Okay, Samuel, are you ready? Or Ernesto? Yes, teacher. Okay, please. Hello, everybody. My name is Samuel Alfaro. My favorite color is light blue. My favorite food is Mexican and Chinese foods. My number phone is 6200-1830-13. And my occupation is a strategic manager. Play game, video games. Good. Good for you. 44 seconds and very interesting things, Samuel. Thank you. Okay. Who else? ¿Quién más? Hello. Okay. Ernesto, me parece que iba. O Reina. Okay. No. Let's ladies first. Vamos con Reina. Entonces, okay. Ven Ernesto. Okay. Hello. My name is Reina. My favorite color is black. My favorite series. How do you say serie? Sí, series. Or sitcoms. Series. Friends, Lucifer, y Dos Hombres y Medio. Two and a Half Men, creo yo que algo así se pronuncia. My favorite food, tacos, burritos, todo lo que tiene que ver con comida mexicana. Mexican food. I am 26 years old. My number phone 77 y my occupation is asesor de cuenta. Okay, good. That's nice. 43 seconds. Thank you, Reina. Okay. Ernesto, your turn. Okay. Hello. My name is Ernesto Aguilar. My favorite color is white. My favorite music is acoustic.
My favorite food is chicken. I am 26 years old. My occupation is cargado de planillas. My number is telephone is 7877857878. I love my son. He is 2 years old. Happy father. Okay, very good. 47 seconds. Ever very good and nice to know about your son. Congratulations. Okay, what about Carlos? Are you ready? Or, yeah. Okay. Okay. Hi, my name is Carlos Deras. My favorite color is blue. My favorite music is trance. Tomorrowland, for example. I am 31 years old. And my phone number is 78 58 11 27. I am to industrial engineer. Okay, good. Good for you. 34 seconds. Thank you, Carlos. And Zaira, are you there? Pues me parece que ya no está. Linda. Ah, Zaira, okay. Please. Hi, my name is Vanessa. My favorite color is blue. My favorite music is reggaeton. My favorite food is Mexican food. I am 23. Sierra. Home. A my phone number 795 226. Okay. Yeah. ¿Qué número? Zero. Zero. O podemos decir oh. Good. Okay. Yeah. Excelente, Vanessa. Okay. Good. That's nice. And 32 seconds. Very good. Done. Muy bien hecho. Y Linda, are you ready? Yes. Please. Hi, my name is Linda. I am 27 years old. My favorite color is purple. My favorite food is the Mexican food and pupusas. And my favorite music is pop. And my phone number is 78 24 15 35, and my birthday is on September 29th, and I my occupation is an accountant, and that's it. Okay, thank you. Very good. Done. 30 seconds. So bueno, that's it. Okay, that's nice. Thank you. Y solo nos quedan dos personas y nos quedan 3 minutos. Ya terminamos la clase prácticamente. Flor, are you there, Flor? Ok, me parece que no, no está por acá. Ángela. Hi, my name is Alejandro Ostorga. My favorite color is a green. My occupation is agroindustrial engineer. My favorite music is a Spanish rock. And my favorite food is a Mexican food. I am 31 years old and my phone number is 76 03 95 54. Okay, thank you. 27 seconds and we are almost finished. Ya estamos casi para terminar, ¿verdad? Solo voy a pasar la lista pues brevemente, solo me dicen present y pues ya estaríamos ya finalizando. Solo nos queda 1 minuto y medio. Okay, Angela. Yes, right. Sí, me acabo de participar. Present. Thank you, Carlos. Present. Thank you, Carmen. Elena. Okay. Yes, I know that you are there. Yes, Elena.
Present, teacher. Thank you. Ever? Present. Thank you. Flor? Okay, ya no me apareció. Okay, Hugo? Ernesto? Present. Thank you. Jairo? Present. Thank you. Jennifer, Noemi? Present. Yo, Jessica Beverly? Present. Good. Jose Naum? Present. Good. Thank you. Linda? Present. Thank you. Mabel Hernandez? No. Mauricio? Present. Thank you. Naum Hernandez? Present. Thank you. Reina Esperanza? Present. Thank you. Roxana? Present. Thank you. Samuel? Present, teacher. And Silvana? Present. Okay, thank you for your attention. Tomorrow we're going to study another topic and I'm going to send you previously one activity that we're going to do. Antes de la clase le voy a enviar una actividad de la que va a tratar, ¿verdad? Así que pues pasen feliz noche, nos vemos mañana. Gracias por su atención. Gusto de conocerlos y seguimos mañana. Good night. See you later. See you later. See you later. Bye bye. Bye. Alejandra, te me quedas. Solo tú, ¿verdad? Por la sesión. Ajá. El resto. Okay. Adiós. Goodbye. Goodbye. Bye. Ok, Alejandra. Hola. Ok, te voy a explicar de qué se trata esto, ¿verdad? Okay. Es una, pues, son 10 minutos, realmente no vas a, ¿qué? Ni vas a sentir estos 10 minutos, son bien cortos. Entonces, esto sirve para principalmente, Alejandra, para pues dar un refuerzo de algún tema, ¿verdad? Uh-huh. También sirve pues para, ¿cómo se llama? Para poder tener, ¿qué? Una mayor, ¿qué? Perspectiva del inglés. Si quieres hablar de algo en específico, si quieres hablar, por ejemplo, de un tema en específico, ¿verdad? Yo aquí, yo siempre hago una short interview, ¿verdad? Que eso les sirve a ustedes como para tener una idea de cómo contestar una entrevista básica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si tú quieres un tema en específico para hablar, adelante, ¿verdad? Y si no, pues, realiza una short interview que parece una conversación. No sé, la verdad. Vaya, entonces voy a proceder, ¿ok? Uh-huh. To relax. At the end of this interview, I'm going to give you the feedback. So I'm going to mention, for example, some of the words that you can improve. Algunas palabras que tú puedes mejorar. Te las voy a mencionar ahí. ¿Ok? Okay. Esto que sea como una short conversation. ¿Ok? Tú relax. ¿Ok? ¿Verdad? Si no entiendes, me puedes decir, ok, teacher, again, can you repeat? Or I don't understand. Y yo voy a responder en inglés. Of course, uh-huh. Yes. Si todo no lo que puedas. Lo que salga de tu corazón. ¿Ok? Bye. Vamos, tú puedes. Ok. Hello. Hello. How are you? I'm fine. And you? Well, I'm pretty good. Thank you. What's your name? My name is Alejandro Astorga. Good. How old are you? 31 years old. Mm-hmm. Good. What's your last name? Rodriguez Astorga. Good. How do you spell your name? ¿Cómo deletreas? Your name. My name is Josue. J-O-S-U-E. Ah, okay. A-L-E. Mm-hmm. No me acuerdo. J-A-N-D-R. Good. Nice. Okay. Tell me, what's
your favorite name, Angela or Alejandra? Alejandra. Okay, good. Okay, Alejandra. Do you have a nickname, right? ¿Tienes como un nombre? Yes. Ale. Ale. Or Angie. Ale. No, okay. Ale. Okay, you don't like Angela, right? No. Okay, no problem. Do you know what time is it? ¿Sabes qué hora es? Yeah. 11. 11. 11. 11, 4. In 4 minutes. Okay, good. Okay, can what's your phone number? My phone number is 76 73 95 54. Okay, 75 03 95 54. Okay. I got it. Okay. What's your occupation? My occupation is agroindustrial engineer. Wow, that's interesting. Okay. Yeah. And now tell me about yourself. Cuéntame sobre ti. Lo que tú quieras. Puedes hacer la misma short presentation que hiciste hace poco. Mm-hmm. O puedes agregar más cosas. Depende de ti. Okay. Cuéntame sobre ti. Okay. My favorite color is a green. I play volleyball. I like ir a la playa. Ah, I like to go to the beach. Yes. I like cooking. I don't know. Cocinar. Ajá. Postres. Y todo tipo de comida. Dessert, postre. And all yes. Type of food. Mm-hmm. Okay. And I don't know. My favorite music is Spanish rock. My favorite group is Nirvana. I don't know. Solo eso. Okay, that's it. Okay, good. Can you describe one member of your family? ¿Puedes describir un miembro de tu familia? My mom. Mm-hmm. My mom is very pretty. Your color eyes some green. Mm-hmm. Your hair is yellow. Your color, no sé, how do you say, piel? Skin. Skin. Is no, white. Mm-hmm. I don't know. Solo eso. Okay, that's good. Thank you. Do you like reggaeton? No. Perfect. Do you like pupusas? Yes. What do you prefer, corn pupusas or rice pupusas? Corn pupusas. Okay, and what's your favorite movie? Se llama, no sé, 50 primeras citas. My first 50 dates. Yeah, yes. With Adam Sandler. Uh-huh. Yeah, one of my favorites too, of course. Yeah, I like it. I love that movie. Me too. And I love the soundtrack of that movie. Yeah, me music, too. It's so cool. Okay, what about the vegetables? Tell me the vegetables you don't like. No entiendo. Vegetables that you don't like. In my case, I don't like onion. No me gusta la cebolla. Ah, okay. So tell me the vegetables you don't like. Mayonesa. Mayonnaise. Okay. Mayonnaise. Cheese. De las hamburgers, queso amarillo. Yes, yeah, cheddar. Cheddar. You don't like it? Come on. Nah. My favorite. Okay. Nah. Okay, and now what do you do in your free time? Play volleyball. Mm-hmm. Good. Cooking. Ah, you cook. Okay.
I like asado, hacer los asados. Me gusta hacer asados. Okay, roast. Yes. Mm-hmm. Okay. Uh-huh. And I am go to the beach. Okay, that's good. Yes. Okay, thank you. Okay, Alejandra, we finished. Ya terminamos, mira. Solo te voy a dar el feedback, la retroalimentación, pero necesito que actives la cámara, please. Es que lo que pasa es que no me sirve la cámara de la compu. Ah, sí, es cierto. Me escribiste uh-huh. esto. Bien, para el día de mañana sí necesito que estés activa, ¿ok? Sí, me voy a cambiar la computadora. Please. Eso es bien importante porque lo toman en cuenta, ¿verdad? Ok. Ok, solo mencionarte dos cosas. Uno, favorite, ¿verdad? Porque mucho me dijiste favorite, ¿verdad? Es okay. Favorite. Entonces, recuerda. Si quieres, anótalo. Favorite. Esa palabra hay que mejorarla. Y en el caso cuando estabas describiendo a tu mamá, me decías your color, your hair. Entonces, en este caso es hair. Yeah. H-E-R, ¿verdad? Okay. Hair eyes, sus ojos. Her hair, su cabello, ¿verdad? Entonces, mm-hmm. su de ella. Porque si dices your, te refieres tú de mí. ¿Ok? Mm-hmm. Y eso es todo. Mira, ya se fueron los 10 minutos. ¿Verdad? Sí, esto, super rápido. Sí, esto pasa bien rápido. Solo decirte algo. Tu inglés es bueno, Ángela. Tu pronunciación es bastante buena. Solo que vamos a trabajar un poquito en la fluidez. ¿Verdad? De verdad que sea un poquito más natural porque yo considero que tienes mucho vocabulario y tienes muchas palabras en inglés. Lo estás haciendo muy bien. ¿Verdad? Sí. Entonces, entonces ya habías asistido a un curso anterior. En clases de la universidad, nada más. Ah, sí. Es que sí, pero se nota que tienes un conocimiento. Entonces, este es un inglés un poquito más técnico porque es enfocado más que todo en el trabajo, fíjate. Sí. Pero vas a aprender, sí, mucho que mejor, pero sin embargo vemos diferentes temas también y vamos a discutir más adelante ciertos temas, ¿verdad? Que te van a ayudar a mejorar tu fluidez, ¿verdad? Sí, vaya, me parece. Ok, así que eso es. Ale, nos vemos mañana, ¿ok? Con una compu diferente. Sí. Okay. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Goodbye.